Él es Orlando Hernández, un hombre que perdió a sus padres desde muy pequeño. ¡Despierta! ¡Mamá! ¡Papá! Y que visita Trujillo cada año al lado de su familia para visitar sus tumbas. La vida de Orlando parece perfecta, con una mujer sumamente amable, dos hijos por los que daría la vida y con la iglesia del pueblo sumamente agradecida por todas las donaciones que aparentemente les ha brindado. Es una pena tenerte tan poco tiempo por acá, Orlando. Vienes un solo día al año. Haces tantos regalos lindos para el pueblo y nunca estás aquí para disfrutarlo. A pesar de lo correcta que se nos muestra la familia Hernández, ellos esconden un gran secreto, ya que Orlando, el patriarca de esta, se dedicaría a uno de los delitos más antiguos de todos los tiempos. Señores cajeros, por favor, aléjense de sus ventanillas, esto es un asalto. No queremos hacerles daño, solamente queremos su dinero. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Mientras Orlando atracaba el banco en compañía de sus queridos amigos, el Loco y el Chato, terminarían siendo sorprendidos por la policía. ¡Nadie se mueva, carajo! Con la muerte del Chato y la policía a un paso de capturarlos, solo les quedaría escapar. Pero tristemente para la pandilla, el Loco no terminaría por lograrlo. Aquí conoceríamos al Teniente Manuel, quien por alguna razón logra reconocer a Orlando. Orlando. Todo esto sería confirmado por el Loco, quien al negarse en apoyar a la policía, sería llevado a prisión sin antes dejarle un mensaje al querido teniente. ¡Manuel! La vaca ya se olvidó de cuando fue ternera, ¿no? Resulta que muchos años atrás, Manuel el Loco y Orlando se dedicaban a asaltar puestos de mercado. Aunque participara como campana, a Manuel nunca le gustó ser parte de esto. Tanta era su desazón ante el dinero robado, que terminaba siempre discutiendo con el Loco, pero aún más con Orlando. Puede ser gafitero, puede ser albañil, puedo ser fercho. Al final, no vamos a tener ni mierda. Y no sé tú, compadre, pero yo cuando me muera, quiero que haya valido la pena. Regresando al presente, Tania estaría cansada de vivir así, siempre sin saber si su esposo volvería a casa con o sin vida. Todo esto molestaría a Orlando, quien le recuerda a Tania que siempre le dejó claro que su vida es así y que nunca cambiaría. Ya no solo pones en riesgo tu vida, sino también la de tu familia. ¿Por qué tú no piensas? ¿Con qué crees que come mi familia? Por otro lado, Manuel intentaría ubicar a la novia del Chato, una joven quien claramente podría ayudarlos en dar con el paradero de su ex amigo. El que Melissa sea perseguida sería perjudicial para Orlando y su familia, ya que la joven, en busca del dinero del Chato, no dudaría en buscarlo. Quiero la parte de Fermín. Los tombos dijeron que te llevaste bastante. ¿Has hablado con la policía? Para evitar ser capturado, Orlando mudaría a su familia. Todo esto molestaría a Tania, quien poco a poco se ha ido cansando del estilo de vida que le brinda su marido. Para evitar más problemas con la policía, Orlando se encargaría de llevar a Melissa a un lugar seguro, pero antes tendría que cambiar de vehículo. Esto la chibola lo tomaría como un juego y nos dejaría claro que es una completa delincuente. Hola, flaco, ¿qué tal? Luego de dejar el auto robado y trasladarse en transporte público, Melissa comenzaría a coquetear con Orlando. Es aquí donde le dejaría claro que si ella desea algo... Eres como yo. Si quieres algo, lo tomas y punto. Luego de terminar acostándose, la chibola le dejaría su dirección. Pero Orlando no lo tomaría tan en cuenta, ya que lo único que él desea en estos momentos es regresar con su familia. Y es así como irían pasando los días. Con Tania llena de inseguridades por culpa de Melissa... ¿Cómo se te ocurre dejarme aquí toda la noche con los bebés? Seguro te quedaste con la mocosa esa, ¿no? Mientras acá yo sola. Con Orlando pagando a un policía para que cuide bien al Loco dentro de prisión... Esto es para ti. Gracias. Con Manuel explicando que no es la primera vez que intenta capturar a Orlando. Hace 2 años me datearon de un golpe de llango. Era firme. Un soplón desesperado. Yo tenía 20 hombres esperándolo y nunca apareció. Se enteró del soplo, se arrancó y apareció en Trujillo. ¡Feliz el puta! Y
con Tania cansada de que Orlando siempre desaparezca y que cuando llegue a la casa lo haga con puros muebles robados. Siempre tienes que hacer las cosas así. Mis hijos necesitan buenos muebles, Tania. Tus hijos no necesitan muebles, necesitan verte la cara, Orlando. Como Orlando está cansado de que Tania siempre lo critique, va en busca de Melissa. Y es así como terminarían haciendo la tan conocida escena de la azotea, ya que Melissa no perdería el tiempo y se acostaría rápidamente con él. Y es así como este par empezaría su historial delictivo, ya que Melissa resultaría ser toda una piromaniática. ¡Señoras y señores! ¡Esto es un asalto! ¡Y esta es la receta perfecta para que todos nos convirtamos en caucau! Entre asaltos, acostones y cero eficacia del cuerpo policial, nos enteraríamos que muchos años atrás, Tania era la novia de Manuel. Voy a comprar. No me muero. ¿Vamos a bailar? Y es así como Orlando le quitó la novia a su amigo, a la cual en el tiempo actual no ha dejado de hacerla sufrir. Acostumbrado al comportamiento de Melissa, ahora Orlando pretende hacer que su esposa actúe como ella. Como los problemas con su mujer son cada vez peores, Orlando pasa más tiempo con Melissa, quien no solo se ha convertido solamente en su amante, sino también en su gran compañera delictiva, a quien la prensa muy creativamente ha decidido apodar como la chica dinamita. ¡Puta, yo soy la chica dinamita! Para eso fumas troncho. También por aquí conoceríamos la razón por la cual Orlando es llamado Yango. Oye, ¿a ti por qué chucha te dicen Yango, ah? Porque trabajo con dos fierros. Tania, preocupada por todo lo que está pasando y por no perder a su marido, decide dejar su comportamiento habitual e intenta comportarse un poco más como Melissa. Todo esto terminaría bien para Tania, ya que después de hacer el amor con su marido, Orlando le prometería que mañana tendrían una salida en familia. Pero esta promesa Orlando no la terminaría de cumplir, ya que a causa de meterse una encamada con Melissa, se quedaría dormido. Todo esto provocaría que su esposa, esperando su llegada, termine por ser asaltada. ¡Alto! ¡Policía! ¡Arranca, huevón, ven acá! Y sería así como Manuel volvería a ver al gran amor de su vida. Solo dime que estás contenta. Me han pasado muchos años, Manuel. Yo hice mi vida. ¿Tú no? Después de autorromperse el corazón, Manuel le prometería no seguirla, ya que a pesar de que ella le llevaría al paradero de Orlando, él tiene claro que el problema nunca fue con ella. A pesar de que Manuel respetara su promesa, el que robó los muebles con Orlando termina por delatarlo, dando por consecuencia por fin el paradero de Yango. Vamos. Tania. Dile a José que me perdone. ¡Camina! Ya en la comandancia, Manuel se tomaría un tiempo para conversar con su ex amigo, pero Orlando todo lo tomaría a la broma, ya que no le importa haber sido capturado, tal como él indica. Tiene una buena casa, tiene a su hijo mayor en un buen colegio, y su hijo menor nunca pasaría hambre. ¿Qué le importa a él si todo lo consiguió con un arma? Si a las finales su hijo, con todo el dinero que él ha robado, algún día será alguien en la vida. Vas a ir preso, huevón. Ya no tienes nada. ¡No tienes ni mierda! ¡No eres ni mierda! ¡Ni papá, ni esposo, ni mierda! Molesto de todo esto, Orlando le grita y le dice que se vaya a la mierda, a lo que Manuel le respondería: ¡No, huevón! Tú te vas a ir a la mierda. Ya en prisión, Manuel mandaría darle un buen recibimiento, así que los policías pasarían a golpearlo. Aquí se volvería a encontrar con el policía al que sobornó y con el loco, quien ya lleva tiempo encerrado. Orlando le prometería a su amigo que pronto saldrían de aquí, pero que para eso primeramente necesitan ayuda de afuera. La mañana siguiente, Tania pasaría a visitarlo. Aquí le revelaría a Orlando que mínimo le darían 20 años de prisión, pero él terminaría por declararle que pronto escaparía. Y ante la pregunta de Tania de quién sería quien le brindaría la ayuda, terminaría por despejar todas sus dudas y confirmar por fin que su marido siempre la estuvo engañando. Aún así, con el corazón roto, Tania le brindaría una última ayuda, ya que para dejar claro que ella y Orlando ya no tienen ninguna relación y dejar que Melissa pase como su nueva pareja y le brinde la ayuda, idearía un plan. Pégame, yo sé lo que te digo. ¿Qué te pasa? Si quieres que ella venga a ayudarte, ellos tienen que pensar que entre nosotros ya no hay nada. Pégame. Y es así como Melissa logra ingresar dos armas de fuego en una lata y junto a otro reo armarían la fuga. Justo cuando están a punto de escapar, el nuevo tomaría de rehén al amigo policía, así que su compañero no dudaría ni un momento y dispararía a quemarropa, asesinando al policía cómplice. Todo esto ocasionaría la distracción del loco, quien también terminaría siendo herido. Es así que cuando Orlando llegaría a la puerta, encontraría a su amigo herido, quien aún en su lecho de muerte terminaría dando su vida con tal de que su amigo escape. ¡No!
Y es así como Yango logra burlar a la justicia, escapando al lado de Melissa y dejando a Manuel completamente en ridículo. ¿Qué mierda pasa, Álvarez? Yango fugado, señor. El plan para Orlando sería volver al lado de su familia. Todo esto le disgusta a Melissa, quien a pesar de haberlo ayudado a escapar, se quedaría sin nada. Así que como último pago por la ayuda que le brindó, le pediría robar un último banco. Uno más. Eso es todo. Entonces vamos ahora. Y es así como Melissa y Orlando deciden atracar un banco al último momento. Pero a raíz de que el robo fue improvisado y que la policía salió rápidamente tras Orlando, serían rápidamente ubicados y completamente rodeados. Así que cuando Orlando estaba a punto de ser capturado, Melissa terminaría por salvarlo. Pero al intentar dar a la fuga, terminarían siendo detenidos por la policía. ¡Orlando! Y es así como poco a poco terminaría la historia de Yango, con Melissa gravemente herida y con Orlando siendo capturado nuevamente por Manuel. A raíz de su fuga y de la muerte de dos oficiales, Orlando sería enviado a provincia, donde a su sentir para él todo terminaría. Así que para evitar su traslado tomaría la terrible decisión de provocarse quemaduras. Préstame tu encendedor, tengo que buscar a mi familia. Quemado por lo menos sé que no me pueden trasladar. ¿Te pueden trasladar después? Después y después. Y es así como Yango terminaría su historia, quemado en prisión y sufriendo las consecuencias de llevar una vida sumamente criminal. ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! Un saludo especial para Jimena Figueroa, fan aférrima a la página de Facebook y sobre todo al canal. Muchas gracias por todo el apoyo, Jimena, mil bendiciones para ti. Otro saludo también para Silve, otro fanático aférrimo del Facebook. Muchas gracias, mi amigo, por el aprecio, mil bendiciones. Los mejores saludos para José Luis Cotrado. Muchas gracias, mi amigo, por el apoyo, gracias por tus palabras y espero puedas seguir disfrutando de todo el cine peruano. Y aparte del resumen, siempre recuerden tomarse el tiempo para ver una de las películas peruanas que más les gustó con toda su familia. Mil bendiciones, José Luis, gracias por todo. Otro saludo para mi amigo Edgar Luis, muchas gracias mi hermano por el apoyo y qué bueno que hayas salido adelante. Otro de los grandes ingenieros que tiene el Perú. Te deseo todos los éxitos del mundo, mi hermano. Cuídate mucho y mil bendiciones. Otro saludo para Jadid Escalante. Muchas gracias, Jadid. Sé que es tu segunda donación. Gracias por todo, de verdad. El cariño que demuestras al canal es inmenso. Viejos amigos, ya le he visto. Así que lo más pronto posible sacaré un resumen a tu nombre. Gracias por tanto cariño, Jadid. Mil bendiciones y espero que tu dinero se multiplique por mil. Otro saludo para Yeltsin Zack. Muchas gracias, mi bro, por el apoyo. Igualmente un abrazo desde la distancia, mi hermano. Cuídate mucho y espero tengas grandes días. Gracias por todo tu apoyo y espero que tu dinero se multiplique por mil, mi bro. Otro saludo para Carlos César. Espero puedas llegar a ver tu saludo, mi hermano. Y sí, este es el número correcto. Muchas gracias por todo, mi hermano. Y mil saludos desde Lima para la hermosa ciudad de Trujillo. Y por último, un saludo para Eric Saúl. Muchas gracias, mi hermano, por el cariño. Es gracias a todos ustedes que el canal sigue a flote. Mil bendiciones, mi bro. Cuídate mucho. Y espero que tu dinero siempre se multiplique por mil. Gracias por todo, mis hermanos. Los quiero mucho.